Y bueno, lógicamente cuando te vienen jugadores tan profesionales como David Alaba y además lo dejan y lo dan a entender y se deja entrever lógicamente en este tipo de entrevistas con los comentarios y las declaraciones que hacen, a mí la verdad es que no me queda más que alegrarme como un niño pequeño, porque lo cierto es que cuando he leído la entrevista que ayer le hicieron a David Alaba en el diario Courier, en uno de los más famosos, por cierto, de Austria, y comentaba lo que comentó, entre otras cosas, la verdad es que uno dice, ¿veis la diferencia? O aquí es donde uno conoce la real diferencia entre lo que son profesionales de la, como la copa de un pino, de la cabeza a los pies, y los que no lo son. Y es que el jugador, por si acaso ya el físico, la entrega, la parte técnica, la parte táctica, no había demostrado que la tenía ya bien asumida, ahora por si acaso también el tema del lenguaje y la comunicación, que es tan importante entre futbolistas de diferentes países, también resulta que es una de sus mayores o uno de sus mayores, uno de sus mejores secretos o uno de sus secretos mejor guardados. Comentaba David Alaba que en el vestuario del Real Madrid muchos compañeros no hablan inglés, lo que le obliga a él a hablar en español. Ha tenido que aprender a hablar español, ha tenido que forzarse y obligarse a hablar castellano precisamente para poder entenderse bien con sus compañeros. Comenta que aún tiene dificultades, lógicamente, para expresarse en nuestra lengua, en el sentido de que a lo mejor dar una entrevista se vería un poco comprometido a ello, pero en cualquier caso sí que por lo menos para entenderse dentro del terreno de juego, es decir, para cubrirse las espaldas en determinadas situaciones del juego, sí que se entiende bien. Así que bueno, pues en este sentido lo cierto es que demuestra su profesionalidad, porque a diferencia de otros jugadores que de una forma o de otra pasan un poco del tema porque para ellos lo fácil es hablar su lengua natural, que normalmente puede ser el inglés, al fin y al cabo no les apetece aprender y casi fuerzan al resto del equipo a entenderse de cualquier otra manera. Así que mira, en este sentido la verdad es que lo de Alaba es chaval para quitarse el sombrero.